Martín Badaraco, felicitaciones, Poleman de la clase 3. Con el mismo tiempo de ayer, Natanda que se mostró similar a lo que fue el día viernes. Sí, ¿qué tal? Buenos días, muy contento por haber mantenido el 1. Eh, la verdad que sí, la pista estaba bien, como te comentaba recién. Venía cerrando en la primera vuelta que hago, venía cerrando un poquito más abajo del tiempo de ayer, iba a mejorarlo y bueno, cometí un pequeño error en la, en la última curva, una curva muy complicada. Y bueno, ahí perdimos todo, pero, pero la verdad que el auto está, está contundente. Martín, ¿cómo sentiste el auto en la vuelta rápida y también pensando en lo que va a ser la serie, una exigencia un poco mayor con este calor, con este clima? Sí, lo sentí muy bien, lo sentí muy bien en la vuelta que venía, que ya te digo que la, la venía cerrando mejor que la, que la del día viernes, lo sentí muy bien, ahora cuando quise abrir la segunda vuelta ya el ritmo del auto ya no era el mismo, la goma delantera había calentado mucho y, y bueno, ya se había caído mucho todo lo que es la, la parte de tracción, así que va a, ser, va a ser complicado tanto la serie como mañana la final. ¿Qué precauciones se pueden tomar para la serie, sabiendo un poco lo que contás recién con que la goma se caliente y comienza a perder rendimiento temprano? A acelerar lo más tranquilo posible, no hacer patinar el auto porque la goma se eleva muchísimo la temperatura. Así que bueno, vamos a, vamos a tratar de, de mover bien en la serie y, y tratar de hacer una serie lo más rápido posible para largar bien adelante mañana. Martín, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en verá. Dale, muchas gracias para vos, un saludo para toda la audiencia y un saludo también para toda la gente que que se, y de misiones que se hizo presente para, para dar apoyo a esta categoría que, que es tan importante.